Bienvenidos a un nuevo video. Ahorita estamos aquí de tarde y pues no hay frío, no hay frío. Nos acabamos de dar un baño. Melanie dice que no siente frío. Ay, ya me botaba algo yo acá. Y pues fíjense que ahorita vamos a hacer una refaccioncita. Yo hice un delicioso chomín. Se mira ahí. Hice un delicioso chomín, miren. Con pollito. Y pues vamos a refaccionar porque es hora de la refacción. Sí. Adriana, ella quiere incaparina. Lo bueno que Adriana está tomando bastante atol. La otra vez estuvo así como que malita y nada. Comía, ¿verdad, Melanie? Sí, no comía. Solo fruta, estuvo fruta. Y ella misma me dice, haceme incaparina, me dice, haceme incaparina, me dice. Pues bueno, amigos, ahorita voy a hacer yo una refacción. Porque, pues, para comer rico, va. Sí. Para compartir ahí. Y miren, Adriana sacó estas tacitas, pero a mí me da miedo que las pueda quebrar. Ahí están las tacitas. Sí. Adriana, ¿querés incaparina? ¿Quieres atol? Sí. Aquí está Adrianita. Miren cómo está Adriana. ¿Quieres incaparina? ¿Ya te sentís mejor? Saluda, anda con su gorro ahí, porque le, como se bañó y sí, no sé a qué le puede dar refrío. Va a trópale, pues. Le va a dar otra vez calentura. Sí, pero ya no le ha dado. Ya no. Es que lo que pasa es que le inyecté, si no, no se le quita. Pero ya, ella no llora, no molesta, ayuda a la abuelita. Fíjese que cuando la abuelita va al baño, Adrianita la anda ahí, le agarra las muletas y la lleva. Y dice, la abuelita se va a quedar bien triste. Adriana, no lo vas a quebrar. ¿Vas a tomar en este tu atolito? Sí. Bueno. Va. Repartir el pan. El panito, miren, el pan. Este pan, ¿cómo lo he ido a buscar yo allá a Jabalí? Pues porque me gusta, miren. Sí. Me gusta porque siempre cuando quiero mi pan con huevo, yo lo siempre ve, parto. Lo quiero con jamón o con queso crema. Ya solo los pirujos se encuentran. Sí. Va, sí. Solo los pirujos se encuentran y a mí me gusta el pan suavecito. El pan está suave, va. Sí, lo acaban de traer. Ya vimos por el pan con Melanie. Melanie me acompaña. Le digo, Melanie, vamos a la tienda. Ahí va Melanie. Melanie, vamos al mercado. Solo que en el mercado, pues, no grabo porque a mí me da miedito, ¿va? Sí. Miedito en el sentido que por el celular. Eso no grabo. Y lo otro que hay mucha música. Sí. Hemos ido a mercadear. Ah, el mercado es muy bonito. Hay variedad de cosas. Todo fresco. ¿Cuántos somos? 5. Sí. Todo fresco. Hay verdura. De todo se encuentra. Y les contamos, amigos, que estando aquí, tus papás te llamaron, ¿va, Melanie? Sí. Y dice que le dijeron, Melanie, hoy es el cumpleaños de tu papá. Y Melanie ni se había recordado. Y pobre don David, va, saludos ahí, se nos va a ver el video. Pero todavía no nos vamos a ir y todavía faltan unos días. Entonces, Melanie pasó acá y fue el cumpleaños de su papá. Pero dice Melanie que le va a llevar algo desde la capital, que le va a llevar algo desde. Lo bueno que Melanie pues está acostumbrada, va a salir y le gusta, dice, está conmigo en el cuarto. Ahí estamos, nuestro recorrido, Melanie. Te traje sana, te tengo que llevar sana. Sí, ya te estaba dando gripe, Melanie, pero ahí te tomaste una pastilla. Amigos, vamos a preparar los panitos. Qué rico. Yo hice bastante. Exagerada, yo. ¿Libre y media? Salió bastante, ¿va? Sí, es que el chomín abunda, ¿no? Sí. Con pollito. Esta paleta que está de más ahí. Pues aquí estamos, bueno, aquí estamos comiendo. A veces Doña Tona ahí me dice, bueno, hagamos esto, me dice, entre las dos cocinamos. Sí. Y Melanie también, aquí está, va a la tienda. Y pues qué bonito.
qué bonito, porque también se relaja uno. Mira, sí. Yo me di mi sueño, no sé qué día, me quedé bien dormida allá en el cuarto. Cada quien se fue a acostar a su cuarto. Y gracias ahí, pues, a Doña Tona y a Don Limbar, que pues me están atendiendo la mejor manera posible. Elida coma, Elida ya leche, me dice, quiere esto, me dice, le dan refacción a Adriana, la consciente. Sí. La consciente, que disfrute Luditas, que Adrianita está acá. Porque ya después ya solo por los videos se miran. Pero siempre nos llamamos. Sí. Y ahora ya está comiendo Adriana. Yeah. No estaba comiendo, me hacía caras. Ay, no. Y uno pues se preocupa porque uno no quiere que los niños estén malos. Pero ya está mejor, mi nena. Ya andan caminando ya. Puso preocupada la abuela. Me dice, ay, Doña Tona, le digo yo, mire, yo vengo a pasearme. Mire, Adriana se me puso mala, me dice. Pero ya está mejor. Ya está mejor la nena. Ya come. Ya ha ido ya para la parque. Se la lleva ya a donde hay unos columpios. Un parquecito se la lleva. Ajá. Se la llevan ahí a ver. A jugar. Y a pesar de que ella no se relaciona tanto, pues le dice abuelita, abuelito. ¿Los conoce? Sí, lo conoce. Confundía porque Omar le decía al abuelo. Omar, le dice, no es no es Omar, no es tu tío, es tu abuelo, le digo yo. Pues haciendo el espanto si no he puesto el agua para el café. Ahorita solo voy a tener la ahorita. Pues aquí está preparando unos panes Edita. Cafecito en las tardes. Sí. Y a Tona le gusta su café a ustedes. Y hay que hacer cafecito. La refacción. Ay. Buenas tardes. Buenas tardes. Adriana dice que va a tomar un cafarín. Ya, pues Elida está sirviendo el café. Ya está el cafecito. ¿Está caliente, va? Sí, calientito rico. Sí. Calientito rico. Le quita el frío. Sí, aunque ahorita no hay mucho, pero cae bien un cafecito. Adriana ya se tomó su vaso de caparina, entonces creo que ella no va a tomar café. De igual manera, toma muy poquito café. ¿Somos qué? Un, dos, cuatro. Así somos cuatro. Cuatro. Somos diez. Y si no fuera la tarde, ¿quién? Mira cómo traen a la. ¿Quién me ayudara a venir? Saber qué voy a hacer cuando ya no esté la Adri, porque no me va a ayudar. Ay, ¿quién me ayuda? Mire. Ay. Gracias, Adri. Muchas gracias, ¿oíste? Dios te bendiga, mija linda, ¿vale? Gracias, abuelita, Dios. Y agarra. Y agarra. Yo le digo, pues, dice hoy que nos quedamos solitas. ¿Dónde voy? Yo voy a ir al baño, le dije yo. Abuelita, te llevo a agarrar las muletas. ¿Se atreve a llevarme? Mire, es que daba como que nostalgia, ¿verdad? Ahí como iba, ahorita te llevo. Es que mire, se puso a hacer macetas ahí. Mira, me dice, tráeme la tijera, dice, tráeme un cuchillo porque yo voy a plantar. Ah, bueno, me dijo, pero ¿qué más flores me vas a dar? Dice. Y estas, y cortamos unas botellitas de Coca-Cola y regó flores. Acarrió agua con la cubeta y me regó flores. Adris.
Le gusta igual que la madre, ¿verdad? Todo, sacaron todo. Las plantas. Yo sé que la Adri no le gustaba y plantó sus flores. ¿Y ahora qué? ¿Se las va a llevar? Ahí anda cargando que se va a llevar. Ah. Igual que Doña Tona, que cualquier cosa agarra para maceta. Sí. Ay, no. Muchas gracias, Elida, por su atención hoy. Que Dios me la bendiga porque hoy no vino mi patoja que trabaja conmigo. Y si usted no hubiera estado, no hubiera comido hoy. Entonces, que Dios me las bendiga mucho a usted. Ella había desechado, ¿para que no esté? A Melanie. Muchas gracias, Melanie, porque usted también es muy fina hoy. Le hicimos compañía. Aquí la hemos pasado muy bien. Elida nos atiende muy bien. Ah, sí. Usted me atiende muy bien. Igual. No, la cuestión es de ayudarnos y cabal. Mira, hoy sí que nos. Solita, ¿qué hubiera hecho usted? No, de verdad no hubiera comido. No, ay, no. No. ¿Y quién? Pues fíjese, última hora me avisó ella. Ajá. No había tortilla, no había pan. ¿Y qué comí? ¿Y el desayuno? ¿Qué almorzaba? Pero ahí estamos nosotros, ¿sabes? Gracias. No, mira, señora. Yo le digo a Doña Tona que yo ni sentí como ese cuarto bien oscuro. Cuando yo vieran las 8:20, hijo, le dije, ni mi pastilla me había tomado. Pero bien rico, la verdad que me lo he pasado rico, relajada. Ay, sí. Mira que hoy sí todo el día estuvo alguien conmigo. Sí. Es que se dedique tiempo a. Jugamos. Primero jugamos. ¿De qué jugamos en la mañana? Con el live. Uh-huh. Después de comidita. De ahí nos fuimos a jardinear, haciendo macetas, ella echando tierra, echando agua, venía a jalar agua con la cubeta. Y si yo no estuviera, ¿quién te riega tus flores? Se puso barrer ahí. Barrió. Ay, abuelita. Mira que esa nena. Ay, Dios mío, digo yo. Y hizo sus macetas. Estas son cuando yo no esté, entonces las cuidas y te recordás que yo te las hice. No, mi mamá. Y dejó sus tres macetas de Coca-Colita ahí. Uh-huh. Sí. Y las hizo bien, madre. Pero ¿cómo hizo para plantarlas? Ahorita. ¿Qué manda? Voy a hacer. Va a ir a coser. También está aprendiendo a hacer crochet. Coser. Sí, ya vio, hoy dice que va a ir a coser. Agarra tu aguja, pues ahí está tu lana. Igual que Melanie, ya está aprendiendo. Melanie aprendió rápido. Bueno, amigos, vamos a dejar este video para acá. Nosotros vamos a disfrutar de esta rica refacción.